A medida que más personas adoptan los medios digitales, los maestros identifican formas de mejorar la participación de los estudiantes utilizando las últimas herramientas tecnológicas. Bienvenidos a ScientificTube, hoy abordaremos sobre ¿por qué es importante la tecnología educativa en educación? La tecnología educativa en educación es importante porque ayuda a los maestros de hoy a integrar nuevas tecnologías y herramientas en su clase. El sector educativo ha experimentado un tremendo crecimiento como resultado del desarrollo tecnológico. Además, implica determinar si los materiales de aprendizaje, los procesos y los alumnos están en el mejor estado para promover resultados deseables. La introducción de nuevas tecnologías en el aula ha promovido la participación y la prestación efectiva de servicios. Los niños crecen con computadoras portátiles, tabletas, varios dispositivos y sistemas digitales modernos, así que han estado listos durante mucho tiempo para la modernización de la educación. Con eso en mente, la importancia de la tecnología en la educación solo se vuelve más obvia. Los estilos de aprendizaje han cambiado con los años, introduciendo gradualmente nuevas tecnologías con el potencial de mejorar la enseñanza. La preparación de los estudiantes para la tecnología en el aula es una excelente noticia, porque la era digital trae nuevos desafíos, no solo en educación, sino también en todas las demás áreas de la vida. Por lo tanto, es importante que los estudiantes aprendan a aprovechar todo el potencial de la sociedad mientras aún están en la escuela. Las tecnologías permiten la comunicación y cooperación más fácil de docentes y estudiantes. Durante mucho tiempo se ha creído que el método de enseñanza más eficiente es la enseñanza tradicional, donde los estudiantes siguen pasivamente la conferencia del maestro. Mucho ha cambiado en los últimos años, y los maestros tuvieron la oportunidad de aprovechar las ventajas de los recursos modernos. Por lo tanto, en lo que respecta a los docentes, la importancia de la tecnología en la educación es obvia. Las tecnologías permiten una comunicación más fácil con los estudiantes. Los registros de los estudiantes y su progreso son digitalizados. Las pruebas se pueden hacer usando diferentes aplicaciones para estudiantes. Los docentes están mejor informados, lo que afecta positivamente la calidad de la enseñanza. Posibilidad de crear conferencias atractivas y con asistencia multimedia. Trabajo más efectivo y eficiente en el tiempo en el aula. Más tiempo y oportunidades para el desarrollo profesional. Todas estas cosas mejoran la cooperación profesor-estudiante y tienen como objetivo proporcionar a los estudiantes la mejor educación posible. Educación en línea. Los modelos de comunicación modernos han facilitado enormemente el aprendizaje desde casa, es decir, el aprendizaje en línea. Este método de enseñanza se volvió extremadamente importante durante la pandemia mundial de 2020, cuando las escuelas se vieron obligadas a cerrar y cambiar completamente al aprendizaje a distancia. Incluso antes de eso, los cursos en línea eran muy populares, porque brindaban educación a personas que querían desarrollo profesional, pero no tenían suficiente tiempo o dinero para obtenerlo. Educación a distancia permite a las personas asistir a conferencias, incluso si el profesor está en otro continente. La educación en línea no solo permite a las personas asistir a escuelas que pueden estar ubicadas físicamente en otra parte del planeta, sino que también les permite trabajar y estudiar. Es decir, muchas instituciones educativas han reconocido el papel de la tecnología en la educación y han permitido a los estudiantes asistir a clases, tomar exámenes y trabajar en proyectos cuando les conviene. De esta manera, la educación de calidad se ha puesto a disposición de un mayor número de personas. La importancia de la tecnología en la educación es particularmente evidente cuando se trata del desarrollo del pensamiento crítico. Los diferentes enfoques educativos permiten a los estudiantes expresarse de manera original, llegando así a diferentes soluciones. En ese proceso, abordan la información de manera crítica, pensando en cada pieza de información disponible para alcanzar el resultado deseado. El lugar al que solía pertenecer libros de texto y los cuadernos ahora están ocupados por tabletas, videos, animaciones, internet, grabaciones de audio, collages, etc. De esta manera, los estudiantes pueden comunicarse de la manera más familiar y relatable para ellos, así que incluso los estudiantes tímidos o aquellos que luchan con el trabajo en equipo, ahora tienen la oportunidad de brillar y lograr mejores resultados.
Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones en la opción Todas, darle likes y a compartir. Hasta otra oportunidad.